Tú solo, solo tú y yo. Hubiera sido mucha presión. No, está bien, está bien. A mí me encanta cantar, acabamos de cantar que tú eres justo hasta el final. Gracias, John, por haber dado esa palabra. Dios, quiero que le digas a dos personas de que Dios va a terminar el trabajo de que Él comenzó. Él va a comenzar lo que comenzó en ti. Lo va a terminar. Bienvenidos a nuestra iglesia, bienvenidos al culto del domingo. Todos los que están en línea, Dios les bendiga en grandemente, profundamente en este día. Estoy feliz sobre esta palabra. Siento que el mensaje de esta mañana es intensamente práctico. Por veces necesitamos instrucciones prácticas de la palabra de Dios. La palabra está llena de revelaciones del corazón de Dios y quién Él es, y tiene un lado de misterio, un lado práctico. Y los dos se juntan intencionalmente el uno con el otro. Y creo que ahora en ese día va a haber ayuda para nosotros con la palabra de Dios. Así que, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la manera que tu palabra nos instruye y nos cambia. Y, Señor, pedimos de que tú nos encuentres en tu palabra, tú que eres la palabra viviente, sobre tu palabra escrita y pues a como comenzamos a aprender de tu palabra, lo oramos en tu nombre. Amén. Quiero hablarles esta mañana sobre la ofensa, así que he llamado este sermón No Ofensa, así que paren de ser ofendidos. Como dicen, ¿qué? ¿Estás hablando de las ofensas ahora? Dile sí. ¿Tienes permiso para dejar de ser ofendido esta mañana? Estoy jugando un poquito ahorita, pero es verdad. Tienes ese permiso. Y ¿has visto tú? ¿Te has dado cuenta que parece que ahora en estos días la gente se ofende más fácil que antes? Yo personalmente siento de que yo me agito mucho más fácilmente y me ofendo más fácilmente que lo hacía antes. Y no pienso yo que eso es bueno. Yo pienso que eso es malo. Así que quiero dejarte saber que yo estoy en el mismo barco contigo y me estoy cometiendo contigo de que yo voy a entrar a otro barco. No voy a estar en el barco de los ofendidos, pero en el barco de la libertad. Y obviamente pienso que todos batallamos con esto, pero yo también he visto que la gente se ofende mucho más fácil y por veces hasta en la misma iglesia estamos actualmente más problemáticos con eso. Los creyentes se ofenden mucho más fácil que la gente que está afuera de la iglesia. Eso es algo raro decir, pero lo que estoy tratando de decir es que nosotros también batallamos con esto y muchas veces batallamos con eso porque pensamos que es lo correcto que hacer. Pensamos que estar ofendidos va a ayudar que algunas cosas pues tengan mejores resultados. Entre más ofendido estoy sobre algo, más grande la posibilidad que yo tengo de cambiarlo. No sé si usted sigue esa lógica, pero algunos de nosotros pensamos eso por veces. Si somos honestos, todos lo hemos pensado, que si entre más enojado, ofendido estoy, tengo más posibilidad de cambiar algo. Pero si realmente pensamos en todos los momentos en nuestras vidas, en términos de la vida del reino, eso no es verdad. Y no somos efectivos cuando estamos enojados. Estamos más efectivos cuando estamos llenos de gozo, de agradecimiento, porque en esos momentos estamos conectados a Dios. En esos momentos hay veces que podemos tener enojo justo y podemos cambiar las cosas, pero la Biblia dice que esos momentos van a ser cortos. Sígame en esto. Dice la palabra de que el enojo de Dios solo dura por un momento, pero su favor dura por vida. Así que su enojo es momentario. Digan todo amén. ¿No le dan gracias a Dios por eso?
La Biblia también dice de que no deje de que el sol se ponga en su enojo. Así que no puedes irte a dormir y levantarte con más enojo el próximo día. Hay momentos de que van a ser temporarios, no es algo que tenemos que llevar en la vida, no debe ser la cultura de nuestra vida, pero este es el problema hoy en día, que yo pienso que con el medio social y la cultura en general, estoy hablando de una dinámica, no le estoy echando culpa al medio, necesitamos nosotros tomar esto también, lo que nosotros estamos contribuyendo, pero la gente hoy en día están siendo enseñadas y entrenadas a ser más fácilmente y más, más rápidamente ofendidas. Voy a repetir eso. En el mundo hoy en día, la gente está siendo entrenada para ser más frecuentemente ofendidas y tener esa ofensa que se ofendan más y más sobre cosas pequeñas. Ese es el mundo en que vivimos. ¿Nos afecta como creyentes? Y yo comprendo hasta la lógica que podemos tener por veces, que si nos sentimos más intensamente y si hablamos con más fuerza, quizás el cambio puede venir. Todos hemos recibido los mensajes de cualquier plataforma, sea correo electrónico, Facebook, lo que sea. Pero si tú amas a Dios, mándale esto a 10 personas. Y es algo bien frustrante y enoja, pero uno dice, ay, bueno, entre más enojado estoy, más amo a Dios. Y ponemos ahí, escuchamos mandar, esperando que las próximas 10 personas lo manden también, o dices, ay, Señor, no sé, pero no quise no amarte, decía el mensaje que si te amaba lo iba a mandar. Y comenzamos a traficar en enojo y traficando en ofensa. Y solamente quiero decir simplemente, fácilmente, decir que la iglesia no debe ser conocida por ofensa. Yo no quiero que mi testimonio sea ese, o ese hombre siempre está enojado por todo. Y ser que eso es lo que significa ser un cristiano. ¿Le estoy hablando a alguien en esta mañana? Quiero darte unos pocos de escrituras en Primera de Pedro. Esto no va a estar aquí en frente de nosotros porque solamente lo quiero compartir. Él está mandando esto a todos los creyentes en todas las naciones. Muchos de ellos están sufriendo con persecución y esto es lo que dice en Primera de Pedro 3. Bendecido sea nuestro Dios y el Padre de nuestro Señor Jesús, que de acuerdo a su gracia nos ha dado resurrección en Cristo de la muerte. Nosotros hemos sido nacido de nuevo y todo eso te hemos dado una bolsa que dice ahora que estás vivo en la resurrección de Dios. Esta es una verdad increíble. De ahí dice que has nacido de nuevo y está hablando a la iglesia, está hablando a todos ustedes, todos los que están en línea en el cuarto. Ustedes son una generación escogida. Son una nación santa. Su gente especial, de que tú puedas proclamar la alabanza de Él. Y voy a enfocarme en esto, que puedas proclamar su alabanza a quien te llamó de las tinieblas a su luz. De que antes eran gente, pero ahora son gentes de Dios, de que no habían obtenido misericordia, pero ahora sí tienen misericordia. Antes eras esto, ahora eres esto. Antes no eras nadie, ahora sí eres alguien. No tenías misericordia, ahora sí, pero ahora como tú eres una nación escogida, santa, puedes demostrar las alabanzas de Él, quien nos llamó de las tinieblas a la luz. Recibimos, podemos demostrar al mundo quién es Jesús. Y por veces siento de que ese propósito se pierde porque
sentimos de que voy a demostrar lo enojado que estoy yo sobre la condición de este mundo. Y entre más enojado estoy, soy más espiritual. Y es un ciclo. Y una vez más, no estoy diciendo de que es malo ver las injusticias del mundo y ver la destrucción y el pecado y ignorarlo. Yo no le estoy diciendo que usted se niegue, que esté negando todo eso. Deme un momento y pues usted va a saber a lo que me refiero. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 8 en Primera de Pedro. Dice, finalmente, todos ustedes, digan todos, finalmente, todos ustedes sean de una mente, teniendo compasión el uno para el otro. Ámense como hermanos, sean de corazón tierno, sean amables. ¿Saben? Esta cultura de indignación, he oído mucha gente que yo respeto y pienso que son increíbles hombres y mujeres de Dios, pero los he oído decir, ¿sabes? No hay doctrina que dice que tenemos que ser buenos. Jesús no era bueno. Él no nos dice que seamos buenos, como que la palabra de Dios nos dice que seamos buenos, ¿verdad? Pero aquí dice, dígalo con nosotros, dice que seamos amables. Oh, sí, eso es un mandato bíblico, de que no puedo solo ser un malcriado y pues porque Jesús me dijo que lo podía hacer. Amén o uy, eso dolió. Versículo 9. No regresando el mal por mal, pero al contrario, bendecir, sabiendo de que tú has sido llamado a esto para que puedas recibir el mensaje. Esto dice de que tú has sido llamado para bendecir. Eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Ese ha sido la promesa que ha puesto Él en tu vida. Tú no vas a dar mal por mal. Voy a leer otra. Dice, nunca vamos a insultar a los que nos insultan a nosotros, pero lo que vamos a hacer es darles una bendición cuando ellos nos maldigan, porque Dios nos ha bendecido a nosotros. Tú no puedes pelear ofensa con más ofensa. No lo puedes hacer. Cuando alguien te ofende o te insulta, tú no puedes pelear eso ofendiéndolos o insultándolos peormente. No podemos dejarnos llevar por ese tipo de cultura, traficando en ofensa y sintiéndonos ofendidos para hacer una diferencia. Eso no va a traer ningún cambio o diferencia como un creyente. Tu ofensa, mi ofensa, no importa lo intenso que sea, no importa lo grande que sea, eso no va a ser ningún tipo de cambio que dure en este mundo. ¿Estoy ofendiendo a alguien? Yo puedo irme al otro lado de eso y puedo tener una discusión personalmente, pero estoy hablándoles pastoralmente, esto es de Dios. Todavía estoy en Primera de Pedro, ni siquiera he comenzado mi sermón. Voy a ver cómo voy a hacer aquí, qué voy a sacar. Tú has sido llamado para recibir una bendición. Así que cuando alguien te ofende o te insulta, tú lo haces de regreso. Lo que te dice aquí es de que tú, al contrario, debes bendecirlos. Uy. Eso es duro, eso es difícil. El otro día estaba yo en una situación con el tráfico y me sacaron el dedo. Y yo no hice nada. Yo no estaba equivocado, sinceramente. Hay un lugar por donde yo vivo que la gente piensa que hay un signo de parar y no lo hay. Es mi calle. Yo vivo ahí. Yo lo conozco muy bien. Yo sé lo que dice el signo. Y bueno, dije, ese hombre me acaba de dar ese símbolo con su mano. Y dije, falar muchas cosas.
Y fue tan casualmente la manera que lo hizo, solo sacó la mano y Dios mío. No se siente bien y quieres reaccionar en una manera diferente. No sé si tú le gritas a tu televisor. Yo hago eso. Yo comienzo a discutir con el televisor y nadie me oye. El Señor dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Tu familia dice, ¿estás loco? ¿Qué es lo que haces? Tiene esas conversaciones en el carro también. Y yo llegué a un punto una vez, lo hice molestamente, pero sí le dije, Señor, bendice a ese hombre, quien sea. Y pues lo hablo ahora y nos reímos de eso. Bendecir, bendecir. Deja llevarte abajo al versículo 14 por un momento. Todavía estoy en Primera de Pedro 3 y luego vamos a brincar. Porque aunque tú sufras, vas a ser bendecido y no tengas miedo por lo que venga a ti. Siempre estés listo para dar una respuesta a todos los que te pregunten una razón por la que tú tienes esperanza, teniendo humildad. Así que cuando ellos te defaman y dicen de que tú eres un malo, tú revívete en Jesús y sabiendo tus promesas en Él. Así que esto dice, no vamos a pelear ofensas e insultos con más ofensas e insultos, pero recordando que somos llamados a la bendición, porque es cuando damos esa bendición al mundo, estamos moviendo en un espíritu diferente y vamos a hacer cambios en este mundo. El poder, el potencial de cambiar algo. Así que estamos hablando de cómo la gente es fácilmente ofendida y enojada y qué podemos hacer. Y en vez de ser conformados al mundo, tenemos que ser transformados por el Espíritu de Dios. Ese fue Romanos 12. Hablamos de eso la semana pasada. ¿Tú has oído la frase? ¿Has oído la frase cultura de indignación? O también la cultura de cancelar. Los cristianos dicen eso. No está limitado a la derecha o la izquierda. Es la cultura que está sucediendo ahora. La cultura de indignación, yo la definiría, dijera que la definición es vivir continuamente con ofensa. Estoy hablando que la ofensa es como tu identidad, cómo te conocen. Yo quiero ser conocido por dar las respuestas de esperanza. Cuando alguien viene a ti y te hace una pregunta, es dar una respuesta llena de esperanza, porque la esperanza de Él vive en ti y tú quieres bendecir a la gente y estás feliz que tienes gozo, que cuando las cosas están difíciles, tú de una manera u otra siempre tienes algo diferente en ti que tiene esperanza. Y sí, claro, vas a pasar por cosas, va a ser obvio, pero hay algo diferente en ti. Y eso que está dentro de ti, ese amor, ese gozo, esa presencia de Jesús, que estás conectado con Él durante todas estas dificultades de la vida, debería de ser que la gente venga a ti durante tu almuerzo y diga, ¿cómo? ¿Cómo es que tú estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué estás lleno de esperanza? Usando estas máscaras y con todas estas locuras de las vacunas y todas las cosas difíciles que están sucediendo aquí y allá, ¿cómo es que tienes esperanza en estos momentos? Ojo, déjame decirte. Eso es diferente de que alguien venga a ti y decir, hey, ¿de qué siempre estás enojado? ¿Por qué es que siempre estás ofendido? Okay. ¿Me entiendes? Tiene que ser el uno o el otro. Hay cosas en este mundo que enojan, claro. Y deberíamos de llevar eso a los pies de Jesús y pedir sobre esas cosas, que estamos moviéndonos en el espíritu de perdón. Decimos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tener un corazón de evangelio sobre la gente y llevar a estas necesidades espiritualmente, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a amar al pecador, pero no el pecado. Y no vamos a crear vamos a crear barreras
para la palabra de Dios, sino que conexiones para predicar su palabra. Así que tener esa cultura de indignación o ser parte de esto, siempre estar siendo extra ofendidos sobre todo, esto nos roba el gozo del Señor. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es tu fuerza y mi fuerza. Y en la presencia del Señor, en ningún lugar dice de que en la presencia de Dios está lleno de indignación. Dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Así que si el gozo del Señor es tu fuerza y necesitamos fuerzas en estos últimos días, no podemos permitir vivir sin gozo. No podemos permitir vivir en indignación y cultura de indignación como creyentes, porque va a bajar su salud mental, todas las buenas cosas de quien tú eres en el Señor, va a disminuir esas cosas. Somos llamados a vivir bendecidos porque vamos a adquirir bendiciones, no ofensas. Tenemos que estar bendecidos en nuestras vidas y saber de que sí, yo voy a adquirir las bendiciones. Entonces yo voy a hablar bendiciones. Cuando hablamos de una vida bendecida, no es solamente un título de un libro, es estar hablando del sermón en la montaña en Mateo, que dice: bendecidos son los pobres, bendecidos son los que lloran, bendecidos los que son están en persecución y tienen hambre. Estas palabras, bendecidos, bendecidos, ese es el tipo de vida que Dios nos llama. Pero voy a abrir lo que quiere decir la palabra bendecido en Mateo 5 y 3. Bendecido, la definición es feliz. De que le tengan envidia, prosperación espiritual, gozo en la vida, satisfacción en el favor de la salvación y favor de Dios. No dependiendo las condiciones, bendecidos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Nuestra identidad como hijos de Dios es ser alguien que es bendecido y feliz, no alguien que está ofendido. Entonces, ¿por qué es que nos damos al enojo? El enojo puede resultar cosas, sí, puede unir a gente. Es una motivación temporaria, no siempre es algo malo. Puedes estar enojado y no pecar. Pero si tú tienes que estar ofendido y enojado para mantenerte motivado, necesitas una nueva motivación. Amén. Si el enojo es tu motivación, vas a necesitar siempre darle de comer a esa bestia y suplir la ofensa siempre, para siempre mantenerte ofendido y estar motivado. Estaba hablando con el pastor David sobre esto hace un rato. Le estaba diciendo, cuando te estás emocionando para un juego grande en el fútbol, ¿verdad? Viene el equipo opuesto, te enojas, ahí te vas llenando de enojo. Pero todos los jugadores de fútbol saben que eso es temporario. Después de eso es amor, gozo, hola mamá. No puedes vivir en ese enojo. No hemos sido creídos para estar ahí. Ni siquiera puedes entrenar óptimamente si te quedas en ese lugar. Tienes que buscar otra motivación. Para nosotros es el gozo del Señor, la presencia del Señor, el gozo, el corazón del Señor y todas estas otras cosas que nos motivan en la Escritura. Así que lo voy a poner de esta manera. Hemos sido llamados para hablar la verdad en amor, no hablar la verdad en enojo, hablarla en amor. Digan todos, hablar en amor. Hablar la verdad en amor. La Escritura no dice hablen la verdad con extra ofensa. Le van a decir, sí, me dejen saber extra. Le voy a decir un chiste. Y honestamente, si oyen esto, esta historia, hermano, disculpen. No voy a decir nombres. Había un hombre. Tuvo una palabra para mí que realmente no era de Dios. Entonces yo me reuní con él después y pues quería preguntarle, mira, ¿por qué dijiste eso?
me dio una mala palabra en la palabra profética y pues eso es lo que me dejó decir, saber, esto no creo que sea una palabra de Dios. Usando mi espíritu del discernimiento, tú sabes, algunas personas son bien intensas. Yo he dicho, pero he conocido a gentes que dicen malas palabras y pues no he despedido lo que me dicen, pero es que era el espíritu que yo sabía que estaba mal. Y entonces, bueno, vine a él después y me dijo, ¿sabes cómo dice la Biblia de que tu palabra esté llena de sal? Entonces mi ministerio es quitarle el tapón a la sal y darle vuelta. Entonces eso es lo que estaba haciendo contigo. Entonces yo le dije, estoy positivamente que eso no es un ministerio. Estoy positivo que no lo es. Y también él no tenía una iglesia, no estaba conectado con una iglesia. Entonces tuvimos una conversación y ojalá haya sido de ayuda para él. Él no era parte de nuestra iglesia, pero obviamente no permanecían en un ministerio. Dije eso para decirte que no hablamos la verdad en ofensa, la hablamos en amor. Y también hemos sido llamados a estar en la verdad sin perder nuestro gozo. Así que si estar en la verdad te causa perder tu gozo, lo estás haciendo mal. Estamos haciendo algo mal. Sí, yo voy a pararme aquí en la palabra de verdad, pero me hace enojo y me molesto y mi gozo se fue y mi salud mental se fue. La iglesia no debe ser conocida como gente que tiene muy baja salud mental, porque honestamente, como sube la ofensa, ha bajado la salud mental. Como la cultura comienza a dictar la ofensa y el enojo, el salud mental ha bajado. Pero cuando nos operamos en shalom del Señor y el amor de Dios, eso cambia. Debemos hablar en la verdad, pero tenemos que hacerlo en amor. Y es algo que decía mi pastor bastante a menudo. Es algo muy, muy increíble. Él decía, lo bueno y lo malo no lo va a cambiar, solo Jesús. Y él era una persona así, blanco y negro. Él siempre estaba orientado sobre las cosas de la palabra de Dios. Pero el punto no es solamente ganar la discusión. Eso no va a cambiar nada. No lo va a hacer. Bueno y malo solamente no va a cambiar nada. No va a negar, no está negar límites ni nada de eso, pero dice que si vamos a tener reconciliación y restauración, tenemos que tomar el paso de traerlo a Jesús, porque Él es quien hace toda la diferencia y tenemos que enfocarnos en hacer diferencia, no solamente hacer un punto. Yo he visto a gente hacer un muy buen punto en una manera no muy de Dios. Quizás usted lo ha hecho también, ha hecho un punto muy bueno, pero no ayudó la causa de Cristo al final del día. Porque quizás habló la verdad o yo hablé la verdad en ofensa en ese momento. Ok. Le voy a dar unas pocas cosas más. La palabra ofender en griego es escandalizo. Ahí está. Es donde se deriva la palabra escándalo del griego. Y eso quiere decir tropezar, tener un túmulo, alguien que lo tropieza a uno. Ay, debería haber tenido, estaba pensando de unas cosas chistosas que hubiera podido usar, pero ofender, tropezar, y también puede también significar no estar feliz o indignado. Así que hablando sobre todas esas aplicaciones de la palabra que está en el Antiguo Testamento, en términos
de estar tropezados por persecuciones y dificultades, opresiones de este mundo. Jesús dijo en Juan 16:1, dijo, estas cosas yo he hablado a ti, de que tú no debes ser ofendido. Jesús está diciendo, en términos de estar tropezando, te estoy diciendo esto ahora, te estoy preparando. Te estoy preparando, te estoy dando fuerzas de por dentro afuera para que cuando esto suceda tú no vayas a tropezar, tú no vayas a ser ofendido, tú no vayas a estar escandaloso, pero tú vas a poder pararte. Así que la persecución no puede causar que tropecemos. El Señor está aquí para nosotros y también podemos tropezar con mucha gente se ofende cuando Jesús hablaba en amor, pero no comprendían lo que él decía. Entonces se ofendían porque no comprendían. Él decía que él era el pan de vida, tomen mi sangre, estoy hablando palabras de vida a ti, pero la gente decía, esto es duro. Él decía, esto les escandaliza, les ofende. Y ellos dijeron, estamos seguros que sí, y todos se fueron. Y fueron miles y 10,000 que lo seguían, y luego solo quedaron los 12. Y eso era la palabra, la pregunta para nosotros también. ¿Tú te vas a ir también? Porque esto es difícil ahorita, porque no comprendes ahorita. Tienes un malentendido porque tu fe está siendo, te está causando una dificultad. Así que la puerta número uno, te puedes ir con la multitud. Puerta número dos, en vez de irte, es acercarte más. Acercarte más. Y Pedro dijo, no podemos hacer eso, Señor. No es una opción. Solo tú tienes las palabras de vida. Cuando tú hablas, nuestros corazones reviven. Estamos contigo. Queremos saber de lo que hablas. Comprender, pero hasta que eso sucede, no nos vamos a ir. Porque sabemos de que tú eres la palabra viva y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro. Ese es el barco que tenemos que todos estar. Y eso es lo que hace la ofensa generalmente. La ofensa generalmente trae cortes y distancias. Eso es lo que ha sido diseñado la ofensa a hacer. Tropiezos, distancias, distanciándose de Dios y de la gente cuando llevamos esta ofensa. Pero el amor de Dios y la verdad y la libertad de Dios nos causa que nos acerquemos. Y como la cruz dirige a reconciliamiento. Así que quiero hablar por un momento, bueno, el resto del tiempo. Me estoy refiriendo yo al la tercer tipo de ofensa, que es lo que quiero hablar más ahorita. Es esta parte que está hablando del enojo, donde nos indignamos. Así que eso también es lo que quiere decir estar ofendido. Estoy indignado sobre algo. Y como les dije, puede haber enojo justo. Y también pienso que puede haber enojo, pues, que es personal. Y a veces lo llamamos justo. Porque realmente sí hay algo en la naturaleza humana que yo me siento bien sobre mi persona si yo critico a otra persona. Me hace sentir bien. Puede ser. Quizás solo unas dos personitas se pueden relacionar con ese comentario. Pero oigan, podemos estar en este mundo, pero no ser parte de ellos. Podemos amar al pecador, pero no al pecado. Podemos amar a la gente desde que no nos vemos que tenemos los mismos pensamientos, pero Dios murió por todos nosotros. Y la mentira de este mundo es, no, si tú me amas, tú tienes que apoyar lo que yo digo. Eso no es verdad. La expresión de amor puede ser en medio de cuando no estamos de acuerdo en la misma cosa. Está correcto enfrente de los ojos de Dios. Yo no sé si yo puedo estar de acuerdo con eso, pero yo te amo a ti, tú eres increíble, yo quiero estar conectado contigo, o sea, aunque no podamos estar en unión ahorita. Pero bueno, lo que quiero decir es,
que la indignación, esta cultura de indignación es sobre hacer algo tan grande que ya no te permite conectarte con alguien. La palabra de Dios dice de que Dios ama lo justo. Así que yo puedo amar lo que es bueno y puedo odiar lo que es de iniquidad y también tener gozo. Y esa es la manera que debe de comportarse y operar el reino de Dios si estamos conectados a Él. Okay. Todo eso dicho, hablemos sobre unos puntos sobre lo que es parar, ya no estar ofendido, dejar de ser ofendido. ¿Eso te ofende cuando te digo que dejes de ser ofendido? ¿Eso te hace sentir un poco, pues, con temor? Quiero ser honesto contigo. Puedo jugar contigo, ¿verdad? Pero si eso te da un poco de miedo, decir, bueno, pero tengo que estar ofendido, ¿verdad? Y yo comprendo lo que tú sientes. Yo creo que todos peleamos con eso. Entonces, quiero darte unos cuantos versículos. El punto primero es, adopta las mejores prácticas bíblicas. Esa es la manera que vamos a parar de estar siempre siendo ofendido. Vamos a darte unos darte puntos prácticos. Dicen la palabra, mis hermanos y hermanas queridos, tomen nota pues, dice, todos, todos digan todos, ese soy yo, oh Dios, todos digan, ese soy yo, dijeron ustedes que los otros lo digan, se pusieron bien callados, ok, son ustedes, son yo, somos todos, deben ser rápidos a oír y despacios a hablar y despacios a enojo. Rápido, despacio, despacio. No, despacio, rápido, rápido. ¿Cómo estamos haciendo con este, con ese trabajo del 1 al 10? ¿Usted es rápido a oír y despacio a hablar y al enojo? Estoy, uno es estoy bien mal y 10 estoy muy bien. O como quieras tú medir eso. ¿Cómo te estás tú midiendo? ¿Te estás dando un 9? Como si, estoy bien con esto. Pero ¿qué si te hacen un reviso 360 grados y te le preguntan a todos tus familiares, a quien, con quien tú trabajas, te dieran ellos un 9? Tú dices, no sé, yo siempre hablo, no les pongo atención a ellos, así que no sé lo que ellos me dieran. No, seriamente, en serio, piensa sobre esto, porque vivimos en una cultura donde la gente son despacios a oír y hablan muy rápido, como de exageradamente rápido, pero sumamente despacios para oír. Pero increíblemente rápidos para hablar. Oh, yo voy a estar enojo. Ya va a ver qué bien soy yo al enojo. Sean menos buenos al enojo. Dejen de ser buenos para el enojo. Dejen de aprender eso. Nosotros ponemos eso lo mismo de que dependiendo de nuestro enojo es porque amamos tanto a Dios, pero debemos de dejar eso y no estar ofendidos toda la vida. Jesús es un Dios santo de tres veces, santo, 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 tres veces santo. Hay pecadores alrededor de Él siempre y te pido de que busques en las Escrituras cuando Dios se escandalizó porque estaba rodeado de pecadores. Y búscalo, dame un solo lugar. Jesús no fue escandalizado por eso. Él sabía el poder que él tenía para cambiar eso en la cruz.
¿Y cómo era que la gente de que están tan quebrados y tan mal sabían de que Jesús era tan perfecto, pero tenían gracia de que no podían dejar de estar cerca de Él, donde se sentían liberados y en vivo, vivos y llenos de amor, aunque ellos estaban en un lugar mal de quebrantamiento? Pero eso, amigos, es gracia. Esa es la palabra de Dios y eso es como debe ser la iglesia. Jesús tenía unas palabras fuertes para los religiosos y los legalistas, como los colectores de taxes, pero gente llena de demonios, las prostitutas. Pero ¿puedes imaginarte cómo fuera la Biblia si Jesús, no, yo no quiero reescribir la Biblia, pero imagínate si el que tenía lepra hubiera venido a Dios y dijo, Señor, si estás dispuesto, tú puedes limpiarme. Y Jesús le diga, tú eres un leproso, no te acerques a mí, estás enfermo, no puedo tocarte, no puedo estar en tu presencia, vete, hijo. Pero la Biblia dice que eso no es lo que sucedió. Jesús dice en Mateo 8 que Jesús lo tocó. Y le dijo, sí, estoy dispuesto. Sé limpio. Y su piel se convirtió como en piel de bebé. Limpio. Lo tocó. Ya ves que el toque de Jesús no le hace mal a Él, pero imparta bendición a nosotros. Él no está preocupado de que ese pecado le va a hacer mal a Él. Así que necesitamos volver a recuperar nuestro gozo y estar en salud mental buena, como nos dice la Biblia, siendo rápidos a oír y despacio a hablar y a enojarnos. Hicimos un análisis en el poder de las preguntas y fue bien increíble ser una persona que hace preguntas y hace activamente, oye lo que dicen las otras personas. Oí a Craig Rochelle explicar esto en una enseñanza, que fue al doctor una vez y el doctor le preguntaba pregunta tras pregunta. El doctor se enforza a preguntarle 21 preguntas para hacerle un diagnóstico correcto. Entonces él le preguntó al doctor, ¿cuánto supiste qué es lo que yo tenía? Y el doctor le dijo, antes que hice la primera pregunta, pero yo quise hacer estas preguntas porque no quise perder algo. Quería asegurarme que te daba el buen diagnóstico. Entonces nosotros por veces creemos que podemos juzgar a alguien, podemos juzgar un libro por su forro, y eso no es así, pero pensamos que lo podemos hacer, pensamos de que estamos ayudando, siendo de esa manera. Tenemos que aprender a oír y hacer preguntas. A Jesús le hicieron 183 preguntas y Jesús preguntaba muchas más preguntas de la gente de las que le hacían a Él. Piensa en eso. Hasta Jesús era despacio a hablar, pero rápido a oír. Él quería conectarse con otros, que es lo que las preguntas haces. Les motivo que la próxima vez que se sientan con ganas de hablar la verdad en amor, que tienes grandes ganas de decir algo, haz unas preguntas. Pregunta primero, a ver qué pasa, qué hace Dios. Rápido para oír, despacio para hablar. Siento que cuando somos rápidos a oír en conversaciones y nuestras reacciones, lo que está sucediendo es que estamos abriendo nuestros corazones al Espíritu Santo y podemos oír lo que Él va a decir sobre esta situación. Y lo que sale de nuestras bocas cuando somos despacios a hablar son palabras de sabiduría, porque estamos oyendo a Dios. Cuando reaccionamos, lo que sale de nuestras manos, de nuestras bocas, son cosas que escalan los problemas y empeoran la situación. Así queremos ser gentes que tienen soluciones y que dan soluciones a nuestro mundo. Ahora, diciendo todo esto,
Hemos hablado sobre las diferentes razones por qué podemos estar enojados. Y creo que entrar en detalle en ellos va a tomar mucho tiempo y quizás no va a dar frutos pues por lo que estamos hablando en este sermón. Pero sí hay algo refrescante en estar enojados. Y necesitamos aprender cómo entrar en otra diferente energía, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? Dice la palabra que la fe es energía, se da energía. La fe tiene energía en amor. Así que en vez de buscar esa cafeína rápida del enojo, deja que la fe tome energía en amor, porque ese nivel de amor dura. Así que la pregunta que tenemos que hacernos sobre estas cosas es, ¿qué efectivo es mi enojo? ¿Cómo trabaja para nosotros? ¿Cómo trabaja para ti? Si tú te enojas rápidamente y te ofendes bastante, sobre mucho, ¿eso te hace más como Jesús? ¿Eso te ayuda a ti tener más amigos y influenciar a más gentes? ¿Eso dice lo que Primera de Pedro 2 dice, proclama al que te llamó de las tinieblas a la luz y intimación y liberación en Cristo? ¿O la ofensa está proclamando otra cosa? ¿Qué es si estar enojado sobre las cosas que están doliendo, dan dolor a la gente, nos está bloqueando a poderle darle a la gente las respuestas que realmente les podemos dar para poderle sacar de esa situación? ¿Comprenden? Estamos en un nivel tratando de pues trabajar eso, que perdemos el enfoque de que dándoles la mano a mano, conectarlos con Jesús. En este versículo dice, todos deben ser rápidos a oír, despacios a hablar y despacios al enojo. ¿Por qué? Lean esto conmigo. Porque el enojo humano no produce la justicia que Dios desea. Leanlo otra vez. Porque el enojo humano no produce la justicia que Dios desea. Él está diciendo esto a la iglesia porque ellos tenían una creencia de que el enojo humano iba a producir algo bueno. Y Santiago le dice, no, tú crees eso, pero no va a producir la justicia que Dios desea. Quizás vas a intimidar a la gente y van a cambiar ellos sus acciones, pero no va a causar nada bueno. No va a causar cambio. Así que tenemos que preguntarnos, ¿quiero yo hacer un punto o quiero hacer una diferencia? Levanten su mano si quiere hacer usted una diferencia en nuestro mundo. Todos lo queremos hacer. Así que, como pasen el grupo de alabanza, tengo malas noticias. No le voy a dar todas las notas porque apenas sigo todavía en el punto uno. Pero siento que llegamos al nivel que deberíamos de llegar hoy. Quiero llevarnos a Juan 8 porque nos demuestra. Siento que esto realmente, la manera que Jesús nos da esta historia con el del leproso, con la persona que tenía lepra. Pero en Juan capítulo 8, hay un grupo de gente que están tratando de construir un caso contra Jesús y pues tropezarlo en sus palabras y parar su ministerio. Y una mañana, temprano en la mañana, él estaba enseñando y el versículo 3 dice que venía una mujer que fue que la cacharon en adulterio. En el acto, y pues deberían de pedirla, ¿qué dices tú, Jesús? Y lo estaban examinando, querían usar algo contra él. Entonces Jesús escribió con su dedo en el suelo, como que si no les oyó, como que no les oyó bien. Estaba haciendo despacio
hablar está oyendo. Y el versículo 7 dice, cuando continuaron preguntándoles, Jesús, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu respuesta, Jesús? Todos lo están presionando. Dice él, el que esté sin pecado, que sea el primero que tire la piedra. Y otra vez se acurrucó y comenzó a escribir en el suelo. Y uno por uno se comenzaron a ir hasta que Jesús quedó solo con la mujer. Primera pregunta, ¿a dónde estaba el hombre que fue parte del adulterio? Esta es indignación falsa. Estos fariseos no les importaba esta mujer, no les importaba el adulterio, porque si no el hombre también hubiese estado ahí. Te hace pensar que si esta pobre mujer era alguien que ellos conocían y ni siquiera había ver esta situación era verdadero, porque ¿dónde está el hombre? ¿A dónde está? Porque es que no está él ahí. ¿Por qué? Porque esto fue hecho, esto lo hicieron para que hacer que Jesús lo fuese examinado y de una manera u otra no querían darle el crédito a él. Pero Jesús, en medio de esto, de esta indignación de ellos, querían apedrear a esta mujer como lo hacían en el Antiguo Testamento, pero él comenzó a escribir en el suelo y uno por uno se comenzaron a ir. Dice la Biblia que ellos fue la convicción en su interior los causó que se fueran, porque lo que Jesús hizo los hizo quebrarse y salir de esta legalidad. Yo no sé qué es lo que él escribió, yo no sé si él dibujó algo, yo no sé lo que él estaba escribiendo en el suelo, si él estaba escribiendo una escritura, si él dijo el Señor está cerca de los que tienen un espíritu constricto y humillado, yo no sé. Pero yo pues pienso que era del corazón de Dios, del Torah, de la palabra de Dios. Y esos que reconocieron ese momento tuvieron convicción y respondieron y se fueron. ¿Qué fue lo único correcto que hubiesen podido hacer en ese momento? Hasta que Jesús y la mujer quedaron. Y él dice, ¿a dónde están tus acusadores? De la boca de dos o tres que estén ahí, ¿a dónde están los que te estaban acusando? Y Jesús, que era el único que podía tirar la piedra, que es perfecto, que es digno, les dijo, yo no te condeno, ve y ya no peques más. ¿Ves? Malo o bueno, no iba a arreglar esta situación. Pero un encuentro con Jesús y una sola palabra con él liberó a esta mujer para el resto de su vida. Entonces, cuando nos tropezamos en enojo y ofensas y en todo este enojo, la palabra dice, no me malentiendas, amo la palabra de Dios, pero no me gusta cuando la gente solo lo usa para discutir. No están hablando y estudiando la palabra de Dios en su completud, en su totalidad. No me gusta y a todos nos debería de no gustar eso. No lo deberíamos de hacer. Porque este nivel bajo de legalidad y discutir y traer casos en esta cultura de indignación solo corta todo. La gracia de Jesús corta todo eso como fue con esta mujer y cambia todo por siempre. Parémonos esta mañana. Esto es lo que Dios nos llama a hacer. Somos el cuerpo de Dios. Somos su gente. No es todos los días que vamos a tener un momento donde nos vamos a arrodillar y a escribir en el suelo. Yo entiendo que ese fue un momento muy especial, significante. Pero sí pienso de que cuando tenemos encuentros de ofensas y enojo, ¿qué es lo que vas a hacer, Jesús? Despiértate, Jesús, que no te importa lo que está sucediendo aquí. Come on, Señor, en esta situación, Jesús. Todo enojando, dándole vuelta ahí a todo. Necesitas arrodillarte.
es la respuesta de él, la primera respuesta de él, esa postura de arrodillarse él en el polvo. Dijo, no voy a decir nada, solo voy a escribir. ¿Qué si él estaba escribiendo? Belleza. Por todo tu lo malo, por tu tristeza, gozo, misericordia donde no hay misericordia. Él escribió el corazón de Jesús y cortó a todo el mundo, directo a todo el mundo, incluyendo a la mujer. ¿Qué si podemos salir de esta cultura de indignación y entrar en una cultura de corazón y tocar a nuestro mundo? ¿Quién está conmigo esta mañana? Levanten sus manos, decir, Jesús, te amamos. Jesús, te necesitamos. Señor, en un mundo donde literalmente estamos siendo entrenados a ser más ofendidos, más frecuentemente. Queremos ser gente, Señor, que ahorita nos alineamos a ti, nos recalibramos a tu corazón, y en vez de vivir en una cultura de indignación, viviendo en ofensa continua, queremos ser gente de que da el amor de Jesús, el corazón de Jesús, y es que ayudamos de que la gente sea liberada de estas mismas cosas, Padre, que personas que son potencialmente ofensivas a nosotros, contra nosotros, oramos, Padre, que nos des la practicabilidad de Santiago, rápido a oír, lentos para hablar y para el enojo. Si hay áreas en ti esta mañana donde eres rápido al enojo y a hablar, y eres despacio a oírte, quiero motivarnos a todos de que estés en este momento, que pienses en ese versículo, que el Señor pueda ajustar nuestros corazones esta mañana. Señor, te traemos nuestros corazones, nuestras vidas. Oramos, Señor, que en medio de este servicio hoy, Señor, así como terminamos al final de este servicio, en este momento, mi oración es, Señor, donde hemos sido recalibrados y quizás posiblemente adictos a la ofensa, que tú nos des tu liberación. Y Señor, que el espíritu de adopción en cual llamamos Abba Padre venga sobre nosotros. No solo sobre nosotros, pero por nosotros. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanten sus manos y denle adoración. Denle gracias. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Padre. Te amamos, Padre.